Hi guys, welcome back to my channel. Today we have an appointment with Candy. You wanna come with me? Let's go. Okay, Candy, let's go. Suba, mi amor. Let's go, vamos. Let's go. Let's go. Okay, let's go. Let's go. It's a brown white. Beautiful. I would get one. Oh, look. Kenny, come here. No, I have a cat too. You know, things go together. They play together. Really? Yeah. I have a cat, dog, and the good one. Ven, mi amor, ven. Hi, yeah, we have appointment 6 p.m. Candy? Hold on. I have to show Tom. Just give me 1 second. 13? Okay. Thank you. Okay, Candy, stay. Hi, baby. Oh, okay. Candy, come back. And salt. So what I wanted to do was send something home for that. Send home an antibiotic. And my plan for everybody in customs. She only wanted one thing. How are you? Bye bye. Oh, so when you come in, you make them. So basically, you want me to make tea for me, I can make it for you. And then when you come in that morning, you can have tea. Right here. Ahí lo estoy grabando. Bien. Bien, qué bueno. Un gusto verla nuevamente. Ay, sí. Oh, ok, lo vimos a su bebé. Hemos tomado su examen fecal. Ajá. Y tenemos un antiparasitario. Okay, perfecto, ya le tocaba. ¿Tiene algún tipo de pregunta? ¿Alguna preocupación? No, nada. El pipi, el popo, todo normal. A veces hay días como, o semanas, por ejemplo, esta semana he estado muy tranquila. Mi esposo me dice, está muy tranquilona, algo, dile al doctor. Pero en realidad ella es así, tranquila, no ladra, no nada. No, es su carácter, sí. Está comiendo. Sí, come normal, solo que a veces come dos tiempos al día y a veces una vez. Okay. Hay mascotas que son así, son digamos un poco pico. Inapetente. Si yo no desayuno, ella también es como que medio que lo piensa. Pero la saco siempre a hacer ejercicio. Claro. Si ves el peso, está normal. Yo siento su body condition bien. Ya, pero ¿sabe qué? A veces le noto los huesitos. Miren, este de ¿es aquí, normal? Digamos, la mascota más que flacas, estamos o gordos, estamos hablando de condiciones de body score. Okay. Porque ella yo diría que está en un 3 out of 5, que es normal. Va a sentirlo un poquito, no mucho. Su columnita. Va a sentirlo un poquito, no mucho.
Si sientes mucho sí. o si sientes poco, uh-huh. es un problema. Okay. Igual acá a los costados, ¿sí? Perfecto. Aparte de ella no le conviene tener un peso fuerte porque su rodilla se puede ver afectada, así como su columna, porque ella tiene columna larga. Sí. ¿Okay? Es equivalente a lo que sería una persona alta, ¿no? Que tiene una columna larga, sí. que con un peso mayor sufre más la columna. Oh, de aquí, claro, gracias. ¿No? Yo le siento, sí, por las fotos, por lo que leo ahí en internet, es que si las costillas también ya se le claro. nota. Y como está peludita, claro. no sé, a veces se le ve un poco como que está gordilla, pero... Yo le digo que si usted le corta el pelo, flaca. No se ve flaca. Cuando la baño es claro. así, sí. Tipo foto de Facebook. Sí, de verdad. Y aquí también los hombritos, pero es normal, o sea, sí. la noto que está bien. A veces mi esposo, no, está muy flaca, Lore, que no sé qué. Y bueno, siempre le doy unas verduritas al vapor, no. que es brócoli, pedazos chiquitos, yeah. porque si le he dado grande, lo rechaza, me voltea la cara. Yeah. Y puede ser que hasta vomite porque como tragan. Claro. Pero entonces le doy poquito verduritas, le doy manzanitas, siempre cosas crocantes por los dientes. Claro. No sé si le ha revisado los dientes, ahí yo trabajo duro. Duro todos los días. Muy bien, ¿ves? Sí. Está todo blanquito. Ah, le quería preguntar, sí. el dientecito de acá con el tiempo, el de abajo, lo veo medio chuequín. Sí. ¿Es normal? Es normal. Ay, Me ha dado de las comidas. Lo que te decía de las comidas, no es bueno darle berries, no es bueno darle... cebolla, comidas condimentadas, grasas, porque todo eso le puede afectar. Sí. Porque ellos, el sistema digestivo también, no le podemos estar cambiando constantemente el alimento, uh-huh. porque el sistema digestivo sufre un estrés, uh-huh. lo cual le puede conllevar a problemas gastrointestinales. Ok, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy un tipo de verdurita nueva, por ejemplo, nunca he comido brócoli y uh-huh. quiero invitarle un pedacito, lo hago al vapor, sancochadito, y le doy un poquito, un ejemplo. Claro. Yo siempre, si le doy brócoli por primera vez, espero su digestión. Si veo que hay algo raro, que o diarrea, o el color, o el olor, o algo diferente, paro, sé que no. O si lo vomita, la otra doctora nos dijo, Lore, es mejor que vomite, porque su cuerpo no lo está digiriendo, no, claro. ni su hígado, ni sus riñones, claro. por el azúcar, por cualquier cosa. Entonces, es mejor que vomite, a que lo tenga adentro y le haga daño. Sí, está claro. bien. Cuando normalmente uno introduce un alimento nuevo, uh-huh. uno tiene que hacerlo de manera gradual. Okay. Poco a poco para que no vaya a haber problemas de vómitos y diarreas. Sí, ¿no? Siempre sí. que se hace un cambio o se hace una introducción de algo nuevo, tiene que ser gradual. Okay. Y verificar siempre el popo, si vomita, que es la consistencia, el olor. Yo soy bien, no soy tan escandalosa, pero paro atrás. Mi esposo claro. también, que si Lore hizo popo, le invitamos un pedacito de pollito o de carnecita así deshilachadita un poquito, claro. porque ya, pues pobrecita, pero ya. Pero entonces me dices que los berries se los quite, sí. fresa, blueberry y no, cualquier berry. No, de preferencia no berries. Okay, okay, se los voy a quitar. Es importante. Vamos, Cami. Vamos a esperar los resultados del análisis fecal que le hicieron a Candy. Entonces, la parte de ahí atrás queda un poco con gel y después ya se la tengo que asearla en la casa. Siempre después del veterinario la aseo por completo y la reviso por las pulguitas, garrapatitas o algo que se le pueda pegar. No se le pega, en alguna ocasión le encontré alguna pulguita por aquí moribunda, pero a tiempo sí. Jenny, cambia. Yeah, Alex, so what I okay. usually recommend is softening your food. I don't like to switch them. Bye-bye. Let's go.
rico. Candy, ¿quiere más? ¿Quiere más? Les cuento que ya salieron los resultados de los análisis fecales. Salió negativo. ¡Yay! Ahora vámonos a casa que la voy a bañar. You have to enter the hospital system on the internet, and then you have to write your username and password. Then you can see the profile of your pet. Then click on the vaccination history and you will be able to see the all shots of your pet. Then click on print medical records. And now click on the visit details and then click on the lab results. And finally click on print and you will see the all results about your pet. And right here you can see the fecal result is negative. Guys, I hope you enjoyed this video. Please subscribe to my channel, it's free, thumbs up, and follow me on my social networks. And don't forget to watch the last video. See you next time. Bye bye.